Una fecha, o sea, nos marcamos un plan de acción que sería lo ideal para nosotros llegar a las firmas y a los documentos redactados al 18 de julio del 2023, porque el 18 de julio es la fecha de la primera constitución, entonces como algo ahí anecdótico. Bueno, Cabildo Abierto nos ofrecía la posibilidad de un nuevo espacio y u otro partido también pudimos haberlo hecho. El tema es que la visión que nosotros tenemos, que puede estar equivocada, pero es la nuestra, no podía prosperar dentro de Cabildo y mucho menos entre los otros partidos, porque el Uruguay ha descuidado el tema ambiental, tanto lo ha descuidado que era uno de los pocos países que no tenía Ministerio de Ambiente. En caso de concretar este partido y llegar al Parlamento, ¿sería nuevamente usted como líder parte de la coalición de gobierno o sería un partido que hiciera oposición? No, nosotros somos de la coalición. Es decir, es como un restaurante de dos platos. Un plato es la coalición y el otro plato es el Frente Amplio. Y probando los dos platos, creemos que es más apetecible el de la coalición.